súper buena porque pudimos aprender acerca de diferentes carreras. Algunos compañeros estaban seguros de lo que querían estudiar, otros estaban indecisos. Fue una experiencia que en realidad no fue solamente una charla, sino pudimos conocer más allá, estar en donde las papas que van, como se dice. Los monitores eran súper simpáticos, pudimos aprender con ellos, compartir sobre su experiencia, porque a veces la universidad no solamente es lo que enseñan los profesores, sino compartir con los compañeros. Y tuvo una vida dentro del campo. Vinimos a esta casa abierta, el recibimiento me pareció muy bueno, son todos como muy amistosos, muy abiertos en el sentido que tienen llegada con las personas. Vimos tres carreras, una que era ingeniería, que tenía que ver con el tema de armar como robótica, cosas por el estilo, otra fue trabajo social y al final terminamos con educación física. Me pareció una experiencia buena, algo que se debería hacer para que las personas tuvieran conocimiento y más información sobre acerca de las carreras, sobre la universidad. Tuvimos la oportunidad de elegir las carreras que queríamos visitar, por ejemplo las clases dinámicas donde podíamos participar y experimentar en forma teórica cada carrera en especial. Por ejemplo, pasamos a ingeniería comercial, donde nos dieron una cátedra de todos los temas que se ven en la carrera, marketing, cosas empresariales y también algo más práctico como ingeniería civil. Con gran entusiasmo han participado los miles de estudiantes que han visitado nuestra Universidad Abierta año 2014, tanto en la sede de Concepción como en la sede de Chillán. Han podido participar de esta actividad que forma parte del Programa Institucional de Promoción de Carreras, actividad que este año la hemos enmarcado dentro de algunos matices, como por ejemplo la participación activa en talleres prácticos de cada una de nuestras carreras, donde los estudiantes han podido conocer nuevas dimensiones de cada una de ellas y poder interactuar con estudiantes que cursan estas carreras de pregrado. Como institución estamos muy contentos de la gran participación que hemos logrado con nuestra Universidad Abierta y desde ya quedan todos cordialmente invitados a nuestra versión año 2015. La experiencia de haber venido a la UBB Abierta fue increíble porque además de explicarnos bien y motivarnos cómo son los monitores, la infraestructura me encantó y hay buenas carreras de las cuales nosotros podemos elegir libremente. Además hay muy buenas becas y nos enseñan bien. Fue muy buena la experiencia y yo creo que están todos contentos los dos terceros que vinieron, que algunos no tenían idea de lo que querían estudiar. Pero ahora, con la orientación que nos hicieron, yo creo que ya tienen una idea y eso fue lo. La idea es que vengan a hacer talleres implementados por nuestros propios docentes y también alumnos que son los que van a desarrollar estas actividades y conozcan en qué funciona cada carrera que a ellos les gustaría estudiar más adelante. Para conocer las distintas facultades y que le entreguen información detallada, por ejemplo, qué consiste la malla curricular, cuántos años dura una carrera, en qué consiste el campo ocupacional, en qué se desempeña, ¿no es cierto?, cuando vaya a ser un profesional. Y también tienen la posibilidad de ver distintos stands de la Unidad de Financiamiento Estudiantil para postular a las becas y créditos del Estado y también de los beneficios internos que tenemos como universidad con la Subdirección de Desarrollo Estudiantil, la Dirección de Desarrollo Estudiantil General también que está en Concepción. Muy buena, estuvo súper entretenida. La verdad es que yo el año pasado había venido, pero ahora está más interactiva, más entretenida,
qué carrera me gustaría estudiar, ingeniería comercial. Sí he pensado en la UBB y estoy viendo puntaje PSU para postular y para ver si quiero y poder estudiar en la UBB. Me pareció muy interesante la visita a la Universidad del Biobío porque tiene una bonita infraestructura. La carrera de fonoaudiología me interesó bastante. Me gustaría volver para inspeccionar y saber más sobre acerca de la Universidad del Biobío y acerca de la carrera de fonoaudiología. Mi nombre es Estefanía Insunza, soy del Colegio Tecnológico Darío Sala. Esta actividad me pareció entretenida, fue didáctica. Me gusta la carrera fonoaudiología y eso, me gusta esta universidad. Hola, mi nombre es Iñaki Herrera, soy del Colegio Liceo Tomás Arnaldo Vega de Pemuco. La experiencia en la Universidad del Bío Bío fue algo bueno, grandioso, para poder conocer las instalaciones y mi carrera en especial es Pedagogía en Historia. La experiencia aquí en la Universidad del Bío fue buena, me gustó las actividades que me hicieron en los talleres. Mis inclinaciones son enfermería y me gustaría quedar aquí en la U. La casa abierta me pareció súper buena, ya que lo encontré súper didáctico, aparte que igual la bienvenida, la acogida fue súper bonita, súper entretenido todo, y mi carrera de interés recursos naturales lo encontré súper bueno, ya que nos enseñaron mucho, o sea, nos dieron a conocer mucho sobre la carrera. La verdad es que me gustó mucho venir acá, siento que nos sirvió mucho a mí y a nosotras como curso, porque por lo menos en nuestro caso es la primera experiencia que tenemos al venir a la universidad y nos gustó mucho pasar por diferentes áreas, porque pasamos como por área matemática, en contador, auditor y por el lado de la salud en enfermería. Yo creo que para la mayoría la diferencia con el colegio es ver las áreas verdes que hay acá, y la infraestructura y ver como todos los departamentos. La verdad es que se comparte como... es otro ambiente el que se vive acá. Bueno, de partida igual me parece bien que las carreras lleguen a la Universidad acá en Chillán, que no sea estrictamente necesario salir de la ciudad para poder estudiar lo que uno quiere, que en mi caso sería una ingeniería.